Bueno, las apuestas de la transformación en Florencia están íntimamente relacionadas con los niños, niñas de las edades de 4 años. Queremos que se incorporen al proceso de formación y, como hoy nos dijo la ministra, la educación tiene que ser una ruta desde que nacemos hasta que morimos. Entonces nos parece que esa incorporación de los niños y niñas es clave para poder tener una educación que garantice que los niños se apropian de su medio, de su espacio y de su derecho a transformar su entorno y a transformar su vida. La segunda tiene que ver con algo que es la infraestructura educativa, que a pesar de que siempre nos dicen que debemos pensar en cosas distintas a los temas de infraestructura, es necesario tener unas condiciones importantes en donde se pueda desarrollar la labor docente, y para ello le estamos haciendo apuestas a mejorar esas condiciones físicas de las escuelas y colegios de Florencia para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se sientan pertenecientes a esos espacios. Y el tercero, que es transversal a todos, es el proyecto de generación de unas ciudadanías que piensen en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la paz y en la defensa de la educación como un propósito de todas y todos en la ciudad de Florencia, y obviamente para garantizar la inclusión en los procesos del país. Creo que lo que dijo la ministra frente a la innovación, al tema de la cobertura y al tema de tener una apuesta mucho más contundente en las entidades territoriales, nos hace un llamado a disponer de todo nuestro ánimo, a disponer de todas nuestras posibilidades en el territorio para garantizarle a los niños la educación. Colombia, potencia de la vida.